Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49 una semana más. Espero que ya estemos reaccionando todos de la derrota del pasado domingo. Triste, pero la vida sigue y hay que concentrarnos en el siguiente rival, que son los Halcones Marinos de Seattle. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Recuerden que ya está la opción de unirse al canal para los que quieran seguir apoyando a Canal 49 y seguirles llevando la información de los 49 semana tras semana. Dicho esto, vámonos con el contenido porque hay mucho de qué hablar. ¡Go Niners! Se acabó la semana 3 y con ella los 49 nos llevamos nuestra primera derrota de la temporada contra unos empacadores de Green Bay que, como comenté en el pasado podcast, merecieron ganar y cuando Aaron Rodgers juega así, no hay nada que hacer. La conferencia se aprieta, pues los bucaneros sufren su primera derrota, pero la división oeste se pone salvaje con unos Rams que se ven muy sólidos y unos Cardenales que hasta el momento se han salvado. Seattle no reacciona y es el siguiente rival de nuestros 49. La derrota contra los empacadores sacó a la luz algunas cosas que se habían matizado en las dos semanas previas debido a las victorias. Pero bueno, vayamos de lleno con el tema. Los 49 se enfrentaron el pasado domingo por la noche en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, a unos empacadores que no habían convencido del todo en las dos primeras semanas, y enfrentaban a unos Niners que honestamente también habían dejado dudas, pero era prime time. San Francisco jugaba su primer partido en casa con gente desde la final de la Nacional de 2019. Se estrenaban los uniformes Throwback 1994 y la mesa estaba puesta para un juegazo. Los Packers llegaban con una ofensiva rankeada muy debajo de lo habitual, pero con una buena defensa. Los Niners, de media tabla en ambos lados del balón. Las bancas definirían el juego y obviamente el duelo Rodgers contra Garoppolo jalaba la atención de propios y extraños. Comenzaba el partido y en la primera ofensiva los Packers movieron el balón hasta la zona roja de San Francisco. Afortunadamente un castigo y un buen trabajo defensivo obligaría a Green Bay a sacar solo 3 puntos, pero San Francisco sería incapaz de mover el balón durante casi toda la primera mitad. De hecho, si no ha sido por el regreso de patada de Cannon hasta la 32 de Green Bay, con menos de un minuto para el medio tiempo, San Francisco seguramente se habría ido en blanco. Pero bueno, después de ese gol de campo de Green Bay, los Packers anotarían nuevamente en el primer cuarto con pase de una yarda de Rodgers a Adams para poner el marcador 10-0 a favor de los cabezas de queso. Ya en el segundo cuarto, Garoppolo sería interceptado en pase a George Kittle a la zona profunda por Alexander y eso pondría la mesa para otra ofensiva de Green Bay que llegaría hasta la yarda 3 de San Francisco, pero la defensa detendría y el marcador se mantendría 10-0. Sin embargo, nuevamente la ofensiva no caminaría y entregarían de nuevo el balón a Green Bay, que volvería con un nuevo ataque que esta vez terminaría en 7 puntos por conducto de Aaron Jones para poner la pizarra 17-0 con menos de 2 minutos en el reloj. El panorama era negro completamente para unos 49 que se veían inoperantes en ambos lados del campo, incapaces de mover el balón e incapaces de detener la ofensiva de Green Bay. Y vendría el regreso de Cannon, que sería oxígeno puro para San Francisco en una oportunidad que no podían desperdiciar. Y con 2 segundos para el medio tiempo, por fin los 49 anotarían por conducto de Trey Lance en acarreo de una yarda para irse al medio tiempo 17-7 abajo en el marcador. Para el tercer cuarto, San Francisco tendría la primera ofensiva y movería el balón 83 yardas por conducto de Jimmy Garoppolo para touchdown con pase a Brandon Ayuk y cerrar el partido 14-17 aún a favor de los Packers. De ahí sería un juego trabado hasta la última ofensiva de Green Bay en el tercer cuarto, que terminaría en touchdown con pase de Aaron Rodgers a Valdez Scantling de 12 yardas para aumentar la ventaja 24-14. Ya para el cuarto cuarto, nuevamente Garoppolo y compañía moverían el balón 81 yardas para un nuevo touchdown, esta vez con acarreo de Trey Sermon de una yarda para volver a apretar el juego 21-24. Los 49 detendrían a Green Bay y en una ofensiva que se veía prometedora, Garoppolo soltaría el balón y los Packers sacarían 3 puntos más para poner el score 27-21. Una vez más contra corriente, Garoppolo se cargaría el
equipo al hombro y montaría una ofensiva matona que terminaría en la zona de anotación con pase de 12 yardas del propio Jimmy G a Kyle Juszczyk para poner el marcador 28-27 con tan solo 37 segundos en el reloj y unos empacadores sin tiempos fuera. Entonces Rodgers conectaría un pase de 25 yardas con Devante Adams hasta el medio campo de San Francisco para azotar el balón con 21 segundos en el reloj. Después de un pase incompleto, volvería increíblemente a encontrar a Adams en un pase de 17 yardas para poner el balón dentro de la 40 de San Francisco, azotarlo de nuevo y con 2 segundos Mason Crosby anotaría el gol de campo definitivo para poner el marcador final 30-28 a favor de los Packers. Lo bueno: Jimmy Garoppolo respondió en el momento preciso, después de una primera mitad nefasta. Después de cometer un error que pudo matar el partido, tuvo la mentalidad para cargarse al equipo en el último drive y recorrer el campo para ponerle el pase de touchdown a Juszczyk, dejando el juego ganado con 37 segundos. George Kittle brilla cuando es necesario y siempre que se le requiere, responde. Además, hace unos bloqueos bestiales. Después de ir 17-0 abajo, el equipo se mete al juego y regresan incluso para darle la vuelta al juego. Kyle Juszczyk por fin es usado como debería de ser usado en todos los partidos. Nick Bosa sigue demostrando que es un frontal elite porque a pesar de todo generó caos en las trincheras. Robbie Gould conectó los 4 puntos extra. Trey Lance es el primer quarterback en la historia de San Francisco en anotar por tierra y por aire en las 3 primeras semanas. Los 49 son el segundo equipo en la historia en tener 3 novatos que anotan en los primeros 3 juegos, con Sermon, Mitchell y Lance. Lo malo: ni por dónde empezar. DeMeco Ryans llegó con las credenciales de un coordinador defensivo agresivo, pero lo que va de 3 juegos más que agresión se le ha visto falto de ideas, sobre todo para cerrar los partidos. La situación con los esquineros de los 49 luce sombría, toda vez que Jason Verrett quedó fuera toda la temporada. Norman y Williams se lesionaron el domingo y no se ve quién pueda llegar a ayudar en la posición. Ante la falta de corredores, Sermon claramente no es lo que esta ofensiva necesita. Se tuvo que echar mano de Juszczyk, Deebo y hasta Kittle para intentar correr el balón. Shanahan está por debajo de lo que suele hacer. Una mente ofensiva como la de él ha mostrado timidez y conservadurismo en los 3 primeros juegos. Prueba fehaciente fue una 4th-and-1 en medio campo contra Green Bay, en donde a un genio como él no debería ocurrírsele despejar el balón. No debería estar 17 puntos abajo para comenzar a desafiar a la defensa de los Packers. Ahora bien, si no confía en su mariscal de campo titular, que juegue con el que canjeó 3 selecciones de primera ronda. Si no va a hacer eso, entonces que deje que Jimmy Garoppolo lance la pelota. De lo contrario, los equipos continuarán jugando con sus profundos a 10 yardas, reducirán el campo y borrarán nuestro ataque terrestre. Shanahan necesita adaptarse de múltiples formas. Ser entrenador en jefe es más que mandar jugadas. Tiene que manejar a los jugadores y también intervenir en lo que se está haciendo a la defensa. La defensiva de San Francisco tuvo que poner especial atención en Devante Adams en la serie final y no lo hizo. Y eso es un problema de entrenamiento, que empieza desde arriba. Y por último, el manejo de reloj sigue siendo la cruz de nuestro entrenador en jefe al no indicarle a su quarterback que saque la jugada con 2 segundos en el reloj y no con 12. Con 3 tiempos fuera y en zona roja, errores que Shanahan sigue cometiendo una y otra vez. La defensa permitió 13 jugadas de más de 10 yardas y la última serie defensiva fue una total y completa broma de mal gusto. Los castigos costaron y costaron puntos, y eso que no se marcaron varios que nos pudieron hundir antes de tiempo. El guardia derecho es un tema del que no me cansaré de hablar, pero desde 2017, año en que llegó Kyle, no tenemos a nadie medianamente decente ahí. Jimmy Garoppolo es uno de los quarterbacks más inconsistentes que hay en la liga, pues de jugar basura en un medio tiempo, de repente monta una ofensiva de touchdown para ganar el juego. Después de cometer un error, viene y anota un pase de touchdown. Después de ser interceptado, conecta un par de buenos pases. Después de perder receptores abiertos en sus narices, conecta pases en ventanas muy cerradas. Ver jugar a Jimmy Garoppolo es un sube y baja entre el vete al carajo y eso carajo. Las lesiones no se detienen y parece que no lo harán. Esta vez Williams, Norman, Samuel, etcétera, etcétera. Los 49 fueron superados medio partido y aún así les alcanzó para casi ganar el juego. Errores muy puntuales fueron la diferencia entre unos Packers que no perdonaron y nos sacaron el juego al final. Para el equipo en general y para la afición hay mucho que aprender y me parece que ya es hora de dejar de señalar a un solo jugador como el culpable de todo lo que pasa en San Francisco, sobre todo cuando el resultado no es favorable, pues les recuerdo que también juega la defensa, los equipos especiales, el entrenador en jefe, los coordinadores, el staff y un sinfín de personas que componen una organización profesional. Garoppolo está lejos de ser el quarterback que todos quisiéramos, y eso es más que claro, pero pensar que cuando se gana es por la defensa, el ataque terrestre, los coaches y hasta por la mascota, y cuando se pierde siempre es culpa del quarterback, es un total y completo desconocimiento del deporte. Así que no seamos tan mezquinos y dejemos de hacer señalamientos baratos con apodos y cero análisis de lo que pasa en el terreno de juego, porque a veces me da la impresión de que hay pseudoaficionados que son más felices viendo a Garoppolo fallar que viendo al equipo ganar.
les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro. ¡Disfrútenlas! Send a few more, in fact, one from the corner, and a pass is caught for a touchdown. Ends here, and a fullback. And the ball handed off for the touchdown to Trey Sermon. Garoppolo, over the middle, that's caught, Juszczyk, can he get in? Yes, he... Señoras y señores, esta semana nos toca a los Halcones Marinos de Seattle, ese rival que nos causa dolores de cabeza temporada tras temporada. Así que vamos a ver quiénes son. Los invito a ver el video de Rivales 49 2021 NFC West, que aparece en sus pantallas, y arriba el link para los que quieran saber cómo viene Seattle esta temporada. Una vez que lo vean, regresan. Ahora bien, los Seahawks están de sotaneros en la división en este momento, con récord de 1-2. Recientemente cayeron ante los Minnesota Vikings y no están atravesando su mejor momento, pues a pesar de contar con la ofensiva 11 de la liga, 10 por aire y 11 por tierra, y anotar 25 puntos por partido, no han podido evitar perder un par de encuentros, y esto debido a contar en este momento con la peor defensa de la NFL en general, pues permiten 440 yardas por encuentro. Son la 26 contra el pase y la 30 contra la corrida, además de recibir 26.3 puntos por juego. Sin embargo, Bobby Wagner es el líder tacleador de la NFL con 44 tackles totales, y en Tyler Lockett tienen el cuarto mejor receptor de la NFL. Russell Wilson no ha tenido el inicio meteórico de otros años y se coloca como el octavo pasador de la liga, pero sabemos que Wilson en cualquier momento explota y es muy complicado detenerlo. Seattle será un partido muy cerrado, pero si quieren ver mi pronóstico el sábado, lo verán aquí en Canal 49. Los que me siguen en Twitch ya saben lo que sucedió. Después de la semana 3, estas son las posiciones en la división oeste de la Conferencia Nacional. Esta semana tuvimos 10 aciertos y 6 incorrectos, para un acumulado de 31-18. Ahí la llevamos. Vamos con la semana 4. El día de hoy los Bengals pasan sin problemas sobre los Jaguares. El Washington Football Team dará cuenta de los Atlanta Falcons. Bills derrota sin problema a los Texans. En cerrado juego, los Lions vencen a Chicago. Carolina derrotará a los Vaqueros en su casa. Delfines se reagrupa y le gana a los Colts. Los Cafés vencen a los Vikingos, aunque no será sencillo. Santos parece caminar y derrotan a los Giants con facilidad. Titanes sobre los Jets sin problema. Los Jefes tienen que ganar y lo harán ante Filadelfia. Se les acaba la suerte a los Cardinals y caen contra los Rams. Los Cuervos le ganan a Denver. Tucker podría meter uno de 70. Pittsburgh le va a ganar a Green Bay, aunque no me lo crean. Brady irá a Foxborough solo a saludar y a ganar. Lunes por la noche, Raiders sobre los Chargers, muy cerrado. La Faithful Mundial. Gracias a toda la banda que manda sus imágenes y etiqueta al canal. Síganlas mandando al correo que les dejo en la pantalla. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale click al botón de unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners!
Y llegamos al final de esta emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el programa, regalen un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y en las redes sociales. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Recuerden que los miércoles estoy en Twitch, los sábados son la simulación, los lunes el podcast y los jueves Canal 49. Les recuerdo que ya pueden unirse al canal como miembros dorados de Canal 49. Ahí abajo está el botoncito, solo denle clic y sigan las instrucciones. Vamos a apoyar a los 49 con todo este domingo. Tenemos que ganar, es divisional y es muy importante. Apoyarlos con todo contra los Halcones Marinos de Seattle. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!